Roberto López Casares, presidente de la Liga Municipal de Béisbol en Fresnillo, se presentó ante las autoridades junto con una comisión de esta organización deportiva para exigir al gobierno municipal, en este caso encabezado por Gilberto Débora Hernández, para que le regresen de manera inmediata los cuatro campos de los que fueron despojados cuando en su momento era el presidente municipal Benjamín Medrano Quesada. Ese terreno debía de reunir las características de superficie similares a la que nos fue despojada. Segundo. Ahí lo menciona, ¿verdad? Sí, exactamente. Y la otra que yo propuse ante la mesa y que quedó asentada en un acta que se levantó en su momento, de que nosotros le pedíamos que fuera un terreno más o menos, por supuesto, a una distancia considerable parecida a la que teníamos nosotros del Estadio Cuauhtémoc. Que no vaya a hacer el municipio lo que ha hecho siempre. Y le estoy hablando de todos los ayuntamientos de todos los colores, porque yo no quiero que se vaya a entender esto como una cuestión política. Desafortunadamente todos los ayuntamientos, señor secretario, a los deportistas nos ven como apestados. Y todas las instalaciones deportivas que en un momento hemos creado en el perímetro del donde termina la mancha urbana de Fresnillo va creciendo, y las instalaciones deportivas las van arrojando a la orilla. Yo creo que en esta ocasión nosotros no vamos a estar de acuerdo. Obviamente también no queremos aquí en el Jardín Madero o en el Obelisco, pero sí que sea una instalación con un terreno que sea propio para realizar actividad deportiva. Y la otra, pues en un momento dado que no va a estar pues allá en los confines del municipio. Y la otra, pues la infraestructura, señor, la infraestructura mínima que nosotros con nuestro esfuerzo, porque ahí no nos lleva un solo centavo ningún gobierno para la instalación de la infraestructura que nosotros teníamos. Modesta si usted quiere, pero eran 820 metros lineales de malla ciclónica y otras instalaciones. Por último, derivado de que este señor nos despojó del terreno y de que él mismo nos retiró y nos corrió, porque esa es la palabra, nos corrió del estadio municipal que nosotros construimos, nosotros, después de 25 años de gestión, construimos nuestro estadio municipal. Y nos arrojó, nos corrió de las oficinas, nos quiso acabar, nos quiso borrar del mapa, cosa que no pudo. Con imágenes de Marlene Hernández, informo para el 15 Noticias, Ernesto Vázquez.